La iglesia, llamada siempre la unidad, es una comunión jerárquica, es decir, la iglesia es apostólica. Ha sido construida sobre el cimiento de los apóstoles. Pedro es la roca de la iglesia, pero Cristo es la piedra angular. El Señor ha querido que esta iglesia tuviera consistencia, consistencia que cuidara la unidad, que promoviera la caridad. Y por eso Pedro y sus sucesores son testigos de la verdad y animadores de la caridad. Los obispos que han recibido de parte de los apóstoles la sucesión siguen en el mundo con esta misma tarea: difundir el Evangelio, santificar al pueblo de Dios y motivarlo en la caridad. La triple tarea de la Iglesia, que es enseñar, santificar y regir, se viven de modo privilegiado cuando los obispos, diseminados por todo el mundo y en comunión con el Papa, difunden la doctrina de la verdad, la propagación del Evangelio, cuando presiden los sacramentos y animan al mundo a vivir en paz y en caridad. Nuestra Iglesia es apostólica por herencia misma del Señor. Hay una sucesión que se da a través de la imposición de manos y la oración de consagración. Así un servidor fui consagrado obispo de la Iglesia Católica por la imposición de manos y la oración en la que en el Espíritu Santo me ha llenado de su gracia. Así todos los obispos, pero también los obispos a su vez, transmitimos esta sucesión apostólica cuando ordenamos a los presbíteros para que ellos junto con nosotros sirvamos al pueblo de Dios. Es muy importante vivir esta apostolicidad, este regalo de Dios. Nuestra iglesia no es un club de amigos. Nuestra iglesia es una institución fundada por Cristo, con tareas muy claras, en la que hay sucesión apostólica. Aquí nadie puede querer usurpar el puesto. Le viene regalado por Dios y es llamado por la Iglesia para servir. Ojalá y que los obispos, encabezados por el Papa, los presbíteros, seamos también para el mundo y para nuestras comunidades un signo visible de Jesucristo nuestro Señor, porque estamos llamados a ser sacramento de Cristo, a ser otro Cristo.